Conventillo de la Paloma es un, como vos bien dijiste, una obra clásica del Teatro Nacional, Alberto Vacarezza, estrenada en el año 1929 en el viejo Teatro Nacional por la compañía Charmielo Lamarque. Fue tal el éxito que cuando habían cumplido un año desde el estreno, llevaban 1000 representaciones. En Cañada de Gómez se ha representado por algunas compañías que salían al interior y también por elencos locales. Por ejemplo, esta noche me ha dicho que va a estar presente Esmir Garro, que es una pionera y gran luchadora del teatro vocacional cañadense, en la época en que había directores como Cremona, Mansueto Vitti y otros, y ella representó el rol de la turca, ¿no es cierto?, en el Conventillo. Y justamente el rol principal, el de Paloma, en la puesta de esta noche, está representado por una chica de Correa que trabaja en Cañada de Gómez, ¿no? Así que tenemos a Paloma con nosotros, la chica de la que se enamoran todos los hombres del Conventillo, casi todas las tardes, ¿no es cierto?, o todos los días de la semana. Bueno, la puesta está a cargo del grupo Actitudes de Correa, que tiene al frente un luchador del teatro, Alejandro Acosta. Él, con alguna ayuda comunal de Correa, pero con su esfuerzo y el del grupo, arma todos los años, como vos bien sabés, un festival de teatro de gran éxito. Él a veces nos ha mandado alguna obra recomendada y realmente ha sido excelente el resultado. Bueno, en el Conventillo, como Correa está cerca de Cañada, es bueno decir que, además del director Acosta, trabajan Ivo Catena, Ana Estrella, que hace un rol masculino, Jorge Dodorico, Damián Tontarelli, Melissa Zagardoy, Mariana Escaramucia, Malena Tujague, Cuki Campagnoli, Danilo Plana, Julio Castillo, Nelly Pagola, Dora Escaramucia, Joel Alcoba. Hay un par de músicos, guitarra, bandoneón, que son Nicolás Nardone y Cristian Molina. Esta representación tiene la organización del Colegio San Antonio de Padua, que cumple sus 115 años de vida, y la participación del Museo Histórico Municipal, Amigos del Museo, lo que representa el auspicio de la Municipalidad de Cañada de Gómez, y también de la Biblioteca Rivadavia, en cuya sala será ofrecida. Esta noche, a las 21, Teatro, Biblioteca Rivadavia, el Conventillo de la Paloma. Y aclarar que en los tiempos que corren, armar obras de teatro como el Conventillo, que requiere de muchos actores en escena, al menos si uno no hace una versión muy libre, es toda una apuesta, todo un riesgo. Sí, es todo un riesgo, y un riesgo que está siendo recompensado para estos muchachos y chicas de Correa, porque ellos, por ejemplo, tuvieron la alegría que la están representando casi semanalmente en ciudades de Santa Fe y de Entre Ríos. El domingo, por ejemplo, estuvieron en Victoria y tuvieron un éxito muy especial. Es decir, que es interesante cuando los grupos teatrales se animan a recurrir a los clásicos, porque yo no me olvido nunca, tal vez me estoy excediendo en mi rol de anunciar un espectáculo, pero no me olvido nunca de que allá por el año 60, presidencia de Frondizi, 61, se incendió el Teatro Nacional Cervantes, en la segunda sala del país después del Colón. Ese teatro fue regalado a la Argentina por dos actores hispanos que habían hecho una fortuna en el país, tenían más éxito acá que en España, doña María Guerrero y don Fernando Díaz de Mendoza. Ese teatro se había inaugurado el 5 de septiembre de 1921 y se incendia allá por el año 60. La última compañía que alcanzó a actuar fue Madeleine Renaud y Jean-Louis Barrault, nada menos que la Comedia Francesa, el gran teatro de Francia.
Y en aquel entonces los periodistas le preguntaron a Barrol qué era lo más importante en el teatro, y él le dijo: le texte, el texto, es decir, un texto reconocido. Y debemos decir que Vacarezza no fue el sumum, era un teatro popular donde uno más o menos se da cuenta lo que va a venir, ¿no es cierto? Porque no es nada del otro mundo.